Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blancos. Información de último minuto. Abel Martínez critica prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en SD. El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, criticó la resolución 007-22 que emitió el Ministerio de Interior y Policía, mediante la cual prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales de la provincia de Santo Domingo. Afirmó que esta medida demuestra una vez más la improvisación y el desconocimiento por parte del gobierno para combatir la delincuencia. Señaló que este tipo de medidas son motivadas por la falta de políticas y acciones efectivas. Los barrios y sectores de todo el país sienten que el gobierno los ha abandonado, los ha dejado a su suerte, lo que ha empujado a jóvenes y personas de diferentes edades a vivir la triste realidad de tener que salir a las calles a delinquir y despojar a otros ciudadanos de sus bienes y pertenencias, llegando en ocasiones a la medida más extrema de arrebatar vidas, expresó. Asimismo, advirtió que no traten de desviar la atención de la gente con dicha resolución, dado que la delincuencia ha tumbado el pulso a las autoridades, por la falta de oportunidades, el desempleo, la carencia de inversión pública, abandono de los planes sociales y el deterioro de servicios básicos que requiere la población. Mientras que por otro lado, confiscan 444 paquetes presumiblemente cocaína en Peravia. La Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, confiscó 444 paquetes presumiblemente cocaína durante un operativo realizado junto a agencias de inteligencia del Estado, bajo la coordinación del Ministerio Público. Los agentes antinarcóticos y efectivos militares, luego de recibir informes de inteligencia, dispusieron de unidades aéreas y marítimas para perseguir y capturar a varios individuos que se desplazaban en una lancha rápida, tipo Go Fast, mediante la cual pretendían introducir al país una importante cantidad de sustancias controladas. Las autoridades interceptaron a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas del municipio de Baní, una embarcación de unos 30 pies de eslora, en la que encontraron 17 sacos que contenían en su interior 444 paquetes presumiblemente cocaína. La lancha, de color blanco, sin nombre ni matrícula, llegó a costas dominicanas procedente de Sudamérica, con dos dominicanos a bordo. Los 444 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para determinar mediante análisis su tipo y peso exacto. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.